Muy buenas tardes a Miércoles del Exportador en nuestra tercera conferencia. A quienes recién se conectan por primera vez, le explicamos la metodología. Pueden hacer sus consultas a través del chat que serán resueltas al finalizar el evento. La presentación que se trabajará será enviada por correo a todos los participantes. Y les pedimos siempre su opinión en cuanto a puedan resolver la encuesta de satisfacción para ir mejorando nuestros procesos. Muy bien, tenemos en esta oportunidad el tema impacto de las tendencias de mercado en la internalización de productos. En esta oportunidad estará a cargo de Diego Corton. Muy bien, bienvenido, Diego. Muchísimas gracias, Leslie, por la presentación y, como siempre, agradecer al Miércoles del Exportador, a PromPerú, por la invitación y la buena disposición en invitarme para ofrecer este tipo de conferencias. Pues, como bien lo ha señalado Leslie, el día de hoy les voy a presentar una temática de bastante interés y relevancia, la cual se titula Impacto de las tendencias de mercado en la internacionalización de productos. Mi nombre es Diego Corton Navarro y pues yo soy consultor en internacionalización e inteligencia de mercados. Así que al finalizar tienen ahí mi correo y contacto para cualquier atención que necesiten. Sin más, pues la presentación está dividida en cuatro enfoques importantes. Por un lado, analizaremos algunos conceptos previos que nos permitirán conocer qué son las tendencias de mercado, las diferencias en las macrotendencias, microtendencias, la moda, entre otros, para posterior a ello analizar tendencias en el ámbito comercial y económico, así como también las proyecciones mundiales y qué mejor que de nuestro país. Por otro lado, abordaremos otro punto importante que se refiere explícitamente a las tendencias que han sido extraídas de diversas bases de datos internacionales y que sistematizan algunas opciones muy interesantes para cada uno de ustedes al momento de internacionalizar sus productos y servicios. Y finalizaremos con algunas presentaciones de innovaciones que se vienen realizando a nivel de los cuatro sectores de composición de exportación: los alimentos, agro y pesca, los textiles, las manufacturas diversas y finalmente con los servicios. Pues sin más, entremos a ciertos conceptos previos. Pero para poder entender un poco cómo nace una tendencia, sobre todo una macrotendencia y las tendencias, hay diversos enfoques que son importantes de priorizar. Por un lado, tenemos a la globalización, que, como bien saben ustedes, es un proceso de interconectividad tanto a nivel política, económica, tecnológica, social y cultural, pero que está enfrascada en un sistema de escala mundial, ¿no? Y que su fundamentación se refiere a la creciente comunicación e interdependencia que existen en los diversos países del mundo, y que esta interconectividad nos permite tener en tiempo real, dado el flujo de la información que está ocurriendo en los diversos países del mundo. Entonces, la globalización marca un antes y un después para nuestra sociedad, donde ahora estamos muy fortalecidos con nuevas tecnologías de la información, que también permiten de que este flujo sea mucho más dinámico, mucho más escalable a nivel internacional. Podemos estar en simultáneo en diversos países del mundo y enterarnos de lo que sucede, ¿no? Y por otro lado, la globalización la vemos en el fortalecimiento de una integración que puede darse a través de bloques geopolíticos, económicos, a nivel de esta internacionalización y promoción comercial que se pueden dar en ferias, los aspectos culturales que cada vez se vuelven mucho más trascendentales y que justamente son el claro ejemplo de una sociedad que guarda ciertas similitudes entre otras y que tiene un diferencial muy interesante dentro del ecosistema social. Por otro lado, yo creo que es importante señalar de que también nos enfrentamos en una época que está siendo marcada y por la cual lamentamos bastante de guerras, ¿no? A la fecha vemos
diversos conflictos armados que se encuentran latentes, pero creo que los medios de comunicación más han hecho énfasis en este conflicto entre Israel y Palestina, y sobre todo en el último, donde hay una intervención directa en defensa de Palestina por parte de Irán, ¿no? Que ha lanzado un ataque directo a Israel en zonas muy importantes para este país. Por otro lado, tenemos el devastador conflicto entre Rusia y Ucrania, que también afecta de manera directa a la sociedad, ¿no? Sin duda alguna, creemos de que el principal afectado es el ser humano, ¿no? Y eso es dignamente de lamentar. Por otro lado, tenemos otros conflictos en Sudán, pero ustedes se preguntarán, ¿por qué nos hablas de estos conflictos, Diego? Porque tienen un impacto directo en la sociedad. Migración, impacto económico, impacto político, quiénes son las nuevas potencias que interfieren unas de otras, el poder de este mundo bipolar entre Estados Unidos y China, ¿no? Y escalable con otros países que también forman parte de bloques estratégicos como la Unión Europea, la OTAN, ¿no? Y pues esto genera bastante reflexión y crea nuevos espacios donde reflexionamos acerca de nuevas maneras, usos y costumbres que se crean en vista de estas situaciones. Por otro lado, creo que así como reflexionábamos de un antes y después de Cristo, ahora tenemos el COVID, ¿no? Antes del COVID y después del COVID. Sin duda alguna, la pandemia marcó una etapa muy interesante y lamentable por el lado de las muertes, pero interesante desde la perspectiva de un cambio tecnológico y un cambio más al mundo digital, ¿no? Y claro, en una sociedad donde se enfrenta a nuevos virus, nuevas enfermedades que pudieron paralizar una economía, pudieron paralizar el mundo entero. Asimismo, también destaco los denominados cambios demográficos, ¿no? Recordemos de que según Naciones Unidas, la fecundidad de la humanidad prácticamente ha caído por debajo del nivel necesario para que justamente se pueda mantener una población mucho más constante en el largo plazo, ¿no? Por otro lado, vemos una amplia y un incremento en las tasas migratorias, sobre todo en el caso de África, de América Latina. Destacable también de que la caída de la fecundidad y sobre todo el envejecimiento implican que la razón entre la población en edad de trabajar y por otro lado, una población que cada vez se reduce más, con nuevas sorpresas, ¿no? Que ya lo veremos más adelante, qué pasó ahora con China e India, ¿no? ¿Cómo están estos cambios a nivel de número de poblaciones y cuál es la proyección que tendrán en el largo plazo, ¿no? Y estos comportamientos que derivan justamente de esta escala global, económica, política, geoestratégica. Finalmente, en el mundo de la tecnología, pues es evidente estos cambios a través de la inteligencia artificial, donde la automatización, la trazabilidad, la computación, la cuántica, la ciberseguridad y el 5G están marcando un elemento clave para volver al consumidor mucho más digital, mucho más informado, mucho más interconectado y sobre todo con medios y plataformas que te permiten simplificar la vida del consumidor, que le permiten estar mucho más informado de lo que ocurre y también conocer los productos, los servicios, las reputaciones de marca, de poder utilizar estas herramientas de marketing digital en favor de la empresa para generar mayor impacto en las redes sociales. Entonces, esto genera cambios generacionales, genera un antes, un después y tiene un impacto muy directo, sobre todo con lo que nosotros denominamos como tendencias. La tendencia la podemos definir como una dirección, ¿no? Hacia dónde estamos yendo, que puede ser de un ámbito específico o un ámbito general, pero que sin duda alguna fomenta un patrón en el comportamiento del consumidor, tanto a nivel de prácticas o también en los rendimientos económicos. Prácticas porque lo vemos en el uso y las costumbres diarias que tienen los consumidores. Podemos generar ciertas reflexiones de un consumidor en los años 90 y un consumidor en el año 2024, donde la tecnología ha tenido una significancia muy importante para tomar acciones, para que las empresas adapten estas opciones para mejorar sus sistemas.
para minimizar costos y aumentar beneficios, para disminuir tiempos y aumentar la satisfacción del cliente. Y por el punto de vista económico, hablamos de tendencias para saber crecimientos, para indicar ciertos cambios significativos que se pueden dar en la economía por diversos factores, por factores políticos, por factores demográficos, por factores tecnológicos que pueden interferir de manera directa y que crean ciertas megatendencias, que son cambios generacionales y que adaptan los conceptos en la realidad, en el nuevo sistema, en el nuevo orden geopolítico. Por otro lado, también estas afecciones generan cambios en los patrones de consumo, porque vemos, como bien les he señalado, cambios a nivel demográfico, donde notamos que en la nueva juventud o estos cambios generacionales de los millennials, centennials, la generación X, Y, pues evidentemente ya tienen nuevas adopciones, ¿no? Los niños ahora tienen la tecnología innata. Y por otro lado, la accesibilidad a esta información y al mundo cultural lo tenemos con solo un clic. Entonces, ¿qué podemos encontrar en Internet? ¿Qué pros y contras surgen a través de ello? Ahora denotamos de que hay ciertos elementos como la inteligencia artificial, el chat GPT, que te permite tener una enciclopedia en línea, donde yo pregunto y automáticamente se me pueden adaptar nuevas ideas, puedo comprender cosas de forma inmediata, o sea, mucho más rápidas que estar entrando link por link, ¿no? Pero también, por otro lado, una sociedad que cada vez está más consciente de que sus datos, su protección se encuentra dentro de los sistemas digitales, ¿no? Entonces, crean nuevas necesidades del consumidor, crean nuevos comportamientos, pero crean también nuevas tendencias del foco a nivel de la comunicación y donde, sin duda alguna, en las tendencias influye de manera directa todos estos datos históricos a nivel industriales, geográficos, que han marcado ciertas adopciones, ciertos, vamos a decirlo así, ciertos cambios que pueden denotarse en un ámbito positivo y negativo y que tienen una afección directa en el consumidor. Pero para entender esta génesis de la tendencia, surgen subtemas que son importantes que ustedes los tengan en cuenta. Por un lado, tenemos el concepto de una megatendencia. La megatendencia son cambios de gran alcance, como les mencionaba, más de generación y de largo plazo, que tienen un impacto significativo en múltiples aspectos, tanto a nivel social, económico o tecnológico. Evidentemente, al ser de largo plazo, Harvard los define como que pueden tener una tendencia mucho más larga, de una década, ¿no? Y una influencia a escala global. También se basa en cambios justamente de demográficos, tecnológicos, este concepto ambiental, por ejemplo, que podemos escuchar muchas veces, ¿no? Por otro lado, tenemos otro concepto también importante que Harvard difiere con otras fuentes bibliográficas, donde este concepto me gusta bastante, que si bien es cierto, son cambios también de largo plazo, afectan directamente a una industria, a un sector en específico, a una región geográfica. No hablamos de una escala más global, ¿no? Y a diferencia de las megatendencias, las macrotendencias son específicas y en áreas mucho más limitadas. Surgen claramente como resultado de las megatendencias. Ya veremos esto significado en el mapita que está al costado. Por otro lado, tenemos también las microtendencias, que son cambios justamente a corto plazo en una mucho menor escala, pero que se producen dentro de una industria, un mercado o una comunidad social. Y, claro, evidentemente, estas son impulsadas por nuevos elementos denominados gustos, preferencias o los comportamientos que tienen los consumidores en ciertas regiones o áreas geográficas específicas. Y finalmente tenemos otro concepto muy interesante que es el de moda, ¿no? Que es una tendencia que se crea cuando algo es una novedad, cuando algo comienza a ser adoptado por un grupo considerable de consumidores o porque diferencia al resto de la población unas de otras, ¿no? Y esto lo vemos en diversos ejes generacionales, ¿no? Por eso, por ejemplo, podemos definir una megatendencia, ¿no? La conciencia y medio ambiental, que subyace, por ejemplo, una movilidad mucho más consciente, las cadenas de valor sostenible, las empresas limpias, la ecopresión. Y por otro lado, por ejemplo, dentro de este, vamos viendo, ¿no? De una
de una megatendencia, una macrotendencia y ahora una microtendencia ligada, por ejemplo, a la movilidad consciente, el transporte privado sostenible, el transporte público, nuevos medios que generan una conciencia mucho más de movilidad ecosostenible. Con las cadenas de valor sostenible, por ejemplo, los movimientos, los denominados B Corp, las economías colaborativas, las tecnologías de ahorro energético. Veamos otro ejemplo que me encanta, el mundo digital, ¿no? Como una macrotendencia a la digitalización y como macro, como megatendencia y como macrotendencia es la transformación digital, las nuevas soluciones abiertas, la automatización. Por ejemplo, dentro de la automatización, las microtendencias, el Internet de las Cosas, la robotización. Por ejemplo, a través de estas nuevas profesiones digitales tenemos los denominados STEM, ¿no? Que son las matemáticas, las ingenierías y esta accesibilidad que se le da a las mujeres para que puedan acceder a este tipo de carreras. Veámoslos también con la cultura de la inmediatez como una macrotendencia que aborda como una megatendencia y como macrotendencia es el comercio ininterrumpido, la vida retransmitida. En esto hablamos de microtendencias como el social shopping, el siempre abierto, la entrega inmediata, las habilidades del storytelling, ¿no? Y así tenemos diversos conceptos que pueden estar englobados en el postcapitalismo, en el slow life, ¿no? Donde hablamos de menos es más, las de conexión, tenemos la inclusión, el bienestar integral, entre otros. Entonces, esto es lo que creo que es importante que entendamos a nivel de las diferencias que existen en megatendencias, macrotendencias y microtendencias, así como también moda. Pero veamos estas definiciones o estos conceptos bajo diversos aspectos, las definiciones, las duraciones, los alcances, los factores y el impacto. Por ejemplo, cuando hablamos de una megatendencia, la entendemos como tendencias que tienen una duración a gran escala, en décadas o incluso generaciones, ¿no? Porque afecta a la sociedad y en el conjunto a las múltiples industrias. Mientras que una macrotendencia son tendencias a mediano plazo que influyen en áreas específicas como la moda, la tecnología, duran entre 5 a 10. Una microtendencia es de corto plazo, ¿no? En ámbitos muy concretos, una vida más corta, más regional, más de cultura popular. Y finalmente una moda de tendencias de corto plazo, pero principalmente en moda, en estilo, ¿no? Que se crea en base a una escala de influencia, ¿no? Que lo vemos, por ejemplo, los influencers es una moda que impulsa en una economía minorista durante ciertas temporadas. Son cosas cíclicas que se van rápido, ¿no? Y que tienen una influencia directa en la compra de los consumidores cuando hay el lanzamiento de un producto y sea una moda, ¿no? Pero podemos verlo en una megatendencia a través, por ejemplo, de influencias en cambios culturales, socioeconómicos, tecnológicos, pero siempre pensadas a gran escala, ¿no? Y dado que estamos aquí en PROMPERÚ y hemos sintetizado, por ejemplo, yo les vengo a abordar de ciertas megatendencias para que se entiendan mejor. Una sostenibilidad ambiental, la digitalización y las tecnologías avanzadas, el envejecimiento de la población, la urbanización, los cambios de patrones de consumo, las economías compartidas, el concepto de una globalización mucho mayor al del pasado, la salud y bienestar, la inteligencia artificial, las energías renovables. Esto pensado como megatendencias que hoy en día están marcando trascendencia en el 2024. Sostenibilidad ambiental, macrotendencia, la adopción de prácticas agrícolas sostenibles y orgánicas en la industria alimentaria. Microtendencias, el uso de ingredientes naturales y orgánicos en productos cosméticos a nivel mundial. Y la moda, por ejemplo, el aumento de la demanda de ropa ética, ecológica en todo el mundo. Cuando nos referimos a la megatendencia de digitalización y tecnología avanzada, una macrotendencia podría ser, por ejemplo, se me ocurre la integración de tecnologías digitales para la industria pesquera para mejorar eficiencia y sostenibilidad. Una microtendencia, el blockchain en las cadenas de suministro de minería para garantizar las denominadas transparencia y trazabilidad. La moda, la incorporación de tecnologías wearable en prendas de textil para monitorear la salud y el rendimiento deportivo, ¿no? A nivel global. Cuando hablo de megatendencia de cambios de patrones de consumo, una macrotendencia, el aumento de la demanda de productos orgánicos de origen local, ¿no? Made in Perú.
las marcas sectoriales. Microtendencia, por ejemplo, preferencias por gustos de joyería ética, hecha a mano, con producción artesanal a nivel global. Y una moda, por ejemplo, el crecimiento de las industrias de fast fashion, ¿no? Como Zara, tenemos también el caso de H&M, que tienen prácticas éticas y transparentes, entre otras, ¿no? Pero para entenderlo, por ejemplo, a nivel sectorial, hablemos del agro, que es tan interesante para nuestros exportadores de productos frescos, de las hortalizas, de congelados. Como megatendencia tenemos una agricultura que cada vez es mucho más sostenible, más transparente. Y una macrotendencia nos dice que, por ejemplo, se están implementando prácticas agrícolas orgánicas y regenerativas para reducir el impacto ambiental. A nivel de prácticas agrícolas, ¿no? Interesante ver las certificaciones que tienen el Global Gap, el Fair Trade, ¿no? Esto también de la mano con la sostenibilidad ambiental. Los empaques, por ejemplo, certificados con FSC, de madera sostenible, o PEF. Microtendencias, por ejemplo, el auge de los agricultores locales que ahora tienen técnicas de permacultura y agroecología, ¿no? Y, por ejemplo, donde se da una opción mucho más hacia la educación que tienen. Por ejemplo, estos agricultores, hay ciertas empresas que les están enseñando ciertos idiomas. Me acuerdo de una visita que hice a Tarapoto para una empresa de cacao en San Martín. Justamente estas personas que se encargan del cultivo les enseñan francés para que también puedan dedicarse al mundo comercial. Saben que el Perú es un productor importante, claro, de productos tradicionales agrícolas como el algodón, ¿no? Y el azúcar, pues, por ejemplo, hay prendas de algodón orgánico cultivadas sin pesticidas ni químicos dañinos. En el sector pesquero, las megatendencias, una pesca mucho más responsable, ¿no? Y por lo tanto, como macrotendencia, encontramos las certificaciones de productos marinos, que justamente en Barcelona va a haber un evento muy importante, el seafood, ¿no? Donde también vamos a ver ciertas, qué tanta importancia, no solamente de las certificaciones en productos agrícolas, sino también en una pesca sostenible. Y por otro lado, lo vemos en el caso de Asia, donde la pesca se ha convertido también en productos ready to eat. Por ejemplo, los langostinos los venden en productos easy to use, como si fueran las papitas Lay's, por ejemplo, ¿no? Entonces, ver este consumo, este prototipado que tienen la cultura asiática para el consumo de productos pesqueros a través del snack. Microtendencias, la popularidad de este denominado pesca artesanal, ¿no? Y en la moda, ¿qué se hace? Por ejemplo, el cuero de pescado reciclado para las confecciones de carteras, de bolsas, de zapatos. En el sector de las manufacturas diversas, ¿no? Donde hablamos de la minería, hablamos de las autopartes, donde hablamos de los envases y embalajes, las industrias 4.0, ¿no? Como megatendencia y como macrotendencia, la digitalización de estos procesos de fabricación PET, donde ahora son menos contaminantes, donde la vida útil es, o sea, igual, ¿no? Dejas el plástico y automáticamente en menos años se desaparece, ¿no? Y eso es muy importante. La eficiencia, por ejemplo, que tienen el poder tener empaques comestibles, ¿no? Para poder aprovecharlos también. Y como microtendencias, justamente la colaboratividad que existe para mejorar la incorporación, por ejemplo, de robots, sistemas automatizados de precisión, de velocidad. Ejemplo, prendas de vestir con técnicas de impresiones 3D, donde mezclamos ciertos sectores, ¿no? Por ejemplo, el agro en las manufacturas por empaques sostenibles. El caso de los productos textiles para las prendas que se mezcla con las manufacturas para las técnicas de impresión. En servicios, las megatendencias, la economía de la experiencia, ¿no? Hablamos de macrotendencias enfrascadas en la creación de experiencias únicas, personalizadas. El cliente es lo principal. Coloco un código QR para hacer seguimiento, para vender mis productos, para darle ese storytelling que existe, ¿no? Y el Perú tiene una importante precisión a través de sus marcas sectoriales, ¿no? Perú Expert podría ser un interesante medio para poder seguir explorándolo y potenciándolo como una marca que le da valor a los servicios peruanos, ¿no? Y en el caso del sector textil, la economía circular, ¿no? La moda circular, donde la macrotendencia habla de prácticas de producción para minimizar el desperdicio textil y donde las marcas como microtendencia están desarrollando prendas ecoamigables, sostenibles, donde, por ejemplo,
te miden temperaturas para que se amolden un poco el cuerpo en los estados físicos. Y como moda, pues estos tejidos reciclados o upcycling, que también son muy interesantes y relevantes dentro de los conceptos de la moda ecosostenible, ¿no? Entonces, esto es muy interesante verlo desde la perspectiva a nivel internacional, ¿no? Y justamente, por ejemplo, José Coto nos menciona, evidentemente hay un crecimiento importante del consumo de productos pesqueros como la pota, los derivados de anchoveta, que también se consumen y que están generando la innovación en estos productos y mercados, y que cada vez la adopción que tiene el sector pesquero dentro de nuevos mercados está generando, sobre todo vemos el caso de la presentación del ministro Matthews que hizo de récords, ¿no? Los mercados africanos, cómo también están importando productos pesqueros peruanos, ¿no? Y cómo yo diría que comencemos a ver qué transformación digital le podemos dar, qué transformación a estos productos con valor agregado que se les denomina productos no tradicionales como la pota precocida o la pota congelada, pero darle, por ejemplo, empaques ecosostenibles, ¿no? Por ejemplo, un código QR que diría de uno de los mares más productivos del planeta, el Perú. ¿Cómo es este proceso de pesca sostenible? ¿Qué otras certificaciones y adopciones le damos, ¿no? Y esto evidentemente se alineará a los nuevos patrones de consumo donde nos hablan que hay, sobre todo en el mercado asiático, mucho mayor aumento en la facturación de este tipo de productos. Muy bien. Seguido a ello, pues ahora entraremos en un tema mucho más interesante, que son las tendencias en la economía y el comercio. Por este lado, veremos un poco algunas cifras que nos permitirán contrastar información que les vengo dando, pero desde un punto de vista económico y comercial, porque en base a estos dos sectores importantes, sobre todo la economía, donde tenemos el PIB, ¿no? Y donde justamente el comercio, las exportaciones tienen una participación importante. Lo comentaba, por ejemplo, en el caso de España, en la presentación de oportunidades comerciales, ¿no? Como el sector de servicios, sobre todo el turismo, tiene una incidencia muy importante en el PIB español. Pero aquí nos centraremos en las tendencias a nivel mundial, a nivel económico. Por un lado, me quiero quedar con algunos datos y cifras importantes dentro del Fondo Monetario Internacional, que en enero lanzó un reporte muy interesante donde vemos cambios y patrones nuevos a nivel de económico. Por un lado, como podemos ver en la tabla, las proyecciones fundamentalmente sitúan el crecimiento mundial en un 3.1% en el 2024 y un 3.2% en el 2025, lo que más o menos supone que las previsiones para el 2024 son 0.2% porcentuales superiores al 2023. Y ustedes se preguntarán a qué se debe, ¿no? Fundamentalmente aquí hablamos de resiliencia mucho mayor de lo esperado en Estados Unidos, por ejemplo, y en varias economías de mercados emergentes que están generando un estímulo a nivel fiscal, como es el caso de China. Por otro lado, a nivel de tasas inflacionarias, claramente están disminuyendo mucho más rápido de lo previsto, sobre todo en la mayoría de las regiones, ¿no? Mientras que se disipan los problemas que ustedes siempre saben que se le dan en el lado de la oferta, y también se aplica una política monetaria mucho más restrictiva, ¿no? Por eso es que, según estas previsiones del Fondo Monetario Internacional, se prevé justamente que el nivel general de la inflación a escala mundial descienda 5.8% en el 2024 y 4.4% en el 2025, lo que supone una revisión de la baja del pronóstico justo en el año 2025, ¿no? A nivel de comercio, ¿no? Las proyecciones sitúan el crecimiento del comercio mundial en 3.3% en el 2024 y 3.6% en el 2025, que evidentemente son tasas que están por debajo del crecimiento promedio histórico que ha tenido el comercio de 4.9, ¿no? Todo apunta que estos problemas que les mencioné inicialmente relacionados a las perturbaciones en el comercio, la fragmentación geoeconómica, seguirá justamente lastrando el nivel del comercio mundial, ¿no? Dado que los países, por ejemplo, para que se den una idea de datos que pude estar leyendo, por ejemplo, en la Organización Mundial del Comercio, los países se impusieron 3.200 nuevas restricciones comerciales en el 2022, en torno a 3.000 en el 2023, mientras que para que se den la idea, hablábamos de menos restricciones en el 2019 de aproximadamente 1.100, ¿no?
Por otro lado, en el caso de Estados Unidos, vemos y menciono Estados Unidos y China y la Unión Europea como principales ejes porque son los de mayor participación en la economía mundial, ¿no? En el caso de Estados Unidos se prevé un crecimiento de 2.5%, bueno, un crecimiento de 2.5% en el 2023 y 2.1% en el 2024, ¿no? Dado a los efectos rezagados que existen, sobre todo en el endurecimiento que ha generado la política de Joe Biden en la política monetaria, ¿no? Y el ajuste que hay en los presupuestos graduales, así como también la moderación en los mercados laborales, donde evidentemente frena la demanda agregada. Adicionalmente, interesante ver que se proyectan crecimientos en la zona euro, ¿no? Dado que se viene desde una recuperación de tasas que tenían un 0.5 en el 2023, y ustedes se preguntarán por qué, las guerras, los conflictos en Ucrania. Por lo tanto, se espera que hay un mayor fortalecimiento en el consumo de los hogares que impulse justamente la recuperación a medida que el principal elemento que genera un deterioro en la economía de la Unión Europea, que es el shock de los precios de energía, vaya cediendo y la inflación vaya disminuyendo con el apoyo, sobre todo, del ingreso real. Por otro lado, vemos en las economías avanzadas, como por ejemplo Reino Unido, un crecimiento, pero de forma moderada. Recuerden que venimos de un post-Brexit, ¿no? Y por otro lado, para las economías de mercados emergentes, se espera que los crecimientos se mantengan en 4.1%, como pueden ver en las tablas, y un 4.2% en el 2025. Pero la región que más nos interesa, América Latina y el Caribe, ¿no? Se proyecta que el crecimiento disminuya de 2.5% en el 2023 a 1.9% en 2024 y aumente en 2.5% en 2025. Vemos cambios a nivel político en las economías de América Latina que están teniendo bastantes procesos donde la gente pedía cambios de constitución, cambios de gobierno. El cambio más abrupto que vimos es el caso de Argentina, donde la revisión del pronóstico, para que se den la idea, del 2024, hay un crecimiento negativo de Argentina en un contexto donde están generando cambios significativos en toda la política macroeconómica para mejorar una estabilidad, ¿no? Por otro lado, podemos ver ciertas mejoras, pero en cambios mínimos porcentuales de 0.2% en Brasil, 0.6% en México. Decía Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, ¿no?, que los crecimientos comparados a las tasas que existen de crecimiento son mínimas. Por lo tanto, América Latina está creciendo menos, por lo que vemos la palabra crecimiento, pero crecemos menos que el promedio de otras regiones, ¿no? Ahora bien, me interesa señalar otros puntos importantes, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio, ¿no?, donde nos habla de que se espera que el comercio mundial de mercancías siga en recuperación gradual, ¿no?, frente a la contracción que tuvo en el año 2023, y esto se ve impulsado fundamentalmente por los persistentes efectos que tienen los productos tradicionales, ¿no? ¿A qué me refiero? El precio de la energía y sobre todo el gas, petróleo y la inflación, ¿no? El volumen del comercio mundial debería aumentar en 2.6% en el 2024 y un 3.3% en el 2025, ¿no? Pero que, claro, todo esto se debe fundamentalmente, y nuevamente lo menciono, a los conflictos regionales, ¿no? Pudimos ver que el conflicto entre Rusia y Ucrania afectó los productos fundamentales como el trigo, ¿no?, y el gas, en el caso de Rusia. Entonces, estos elementos generan ciertas tensiones, ¿no?, incertidumbres con relación a la política económica. Y por lo tanto, las proyecciones a veces ahora con lo de Israel y Palestina, pues evidentemente hay nuevos cambios que pueden generar. A nivel general, podemos decir que estamos bastante avanzados en el comercio hacia una recuperación, sobre todo gracias a la resiliencia que tienen las cadenas de suministro, el sólido marco multilateral que tiene la Organización Mundial del Comercio, ya lo veremos en la siguiente lámina, que son los principales elementos de mejora, sobre todo a nivel de bienestar, en un mundo donde estamos viviendo conflictos en todo momento, ¿no? Y ahí podemos ver los crecimientos que dan en América del Norte, ¿no? Vemos ciertos crecimientos frente a los decrecimientos que teníamos, por ejemplo, en el 2020 o en el 2021, una recuperación post-pandemia.
Seguido a ello, claro, les hablaba de esta política multilateral y es que a nivel de integración comercial es interesante ver que nos enfrentamos a un mundo donde hay ciertas restricciones que se están colocando por parte del proteccionismo de ciertas regiones. Por ejemplo, no sé, cuando esto de que cierren la embajada de, ¿no? Venezuela ha dicho que va a cerrar su embajada en Ecuador, que México rompe relaciones absolutas con Ecuador, pues tiene un impacto. Y la integración comercial, en el caso tenemos el bloque de la Alianza del Pacífico, donde se promueve la libre circulación de bienes, capitales y personas, y ahora niegan la entrada de peruanos si necesitan visa. Entonces, esto afecta, esto me llamaba como restricciones, pero a nivel general, la Organización Mundial del Comercio tiene una estadística interesante que es a nivel de qué países son los más abiertos, ¿no? Podemos ver de que la Unión Europea, por ser un bloque de 20, de 27 economías, es el mayor bloque regional que tiene 45 acuerdos comerciales, seguido de Reino Unido, del EFTA, de Chile, de Singapur, Turquía, y interesante ver economías latinoamericanas, ¿no? La Alianza del Pacífico, Chile, México y Perú. No encontramos Colombia, pero Perú se encuentra en la posición número 8 con 22 acuerdos comerciales vigentes. Regiones con mayores acuerdos tenemos Europa, Asia, América del Sur, entre otras, ¿no? Y crecimiento sobre todo en el mercado africano. Vemos también aparecer ciertas economías de Oceanía, como Australia, ¿no? Y ver de que las regiones de Europa son las más integradas, ¿no? Hablamos de Unión Europea, Reino Unido, EFTA, y las regiones del Asia, que pese a tener gobiernos comunistas, podemos ver, por ejemplo, interesante ver el caso de China, ¿no? Con 18 acuerdos comerciales, Corea del Sur con 22, igual también tenemos el mercado de Singapur con 27, entonces esto genera bastante reflexión. A nivel de cambios demográficos, interesante resaltar algunos puntos. En 1950, China tenía la mayor población mundial y ahora quien tiene la mayor población mundial al año 2023, al cierre del 2023, es India. Entonces podemos ver este cambio, ¿no? China baja a ser la segunda posición a nivel mundial, Estados Unidos se mantiene en este cambio, pero Rusia decae e ingresa Indonesia como la cuarta potencia. Japón cae y Pakistán asume este cambio. Alemania cae y Nigeria ingresa y Brasil sube una posición, mientras que Reino Unido cae y sube Bangladesh y México aparece también como una de las principales economías con mayor población. ¿Y qué pasará en el 2100? Que estas son proyecciones de estatista. Pues India y China seguirán manteniéndose, mientras que Nigeria tendrá crecimientos, Pakistán tendrá crecimientos y Estados Unidos caerá, al igual que Indonesia. Entonces, y vemos bastantes mercados de Asia, ¿no? Esto lo vemos a nivel de la tasa de fecundidad, ¿no? Reproducción, sobre todo en mercados de África, ¿no? Tenemos a Egipto, Tanzania, Etiopía, República Democrática del Congo, si mal no me equivoco, y Nigeria. Ahora bien, en el caso de Perú, pues a nivel macroeconómico vemos ciertas tendencias ligadas a que la economía crecerá frente al decrecimiento que tuvimos de 0.6% en el año 2023. El Banco Central, por ejemplo, menciona que el 2024 creceremos 3%, el MEF 3%, el Fondo Monetario Internacional 2.5%, el Banco Mundial 2.5%, la CEPAL 2.4% y otros medios privados donde entra el BBVA, por ejemplo, ¿no? Santander. Entre otras agencias, en un 2.4%. Pero si ustedes dicen a qué factores o a qué tendencias había hablado, ¿no? De las macrotendencias, pues un factor importante, el incremento de la inversión pública y privada, el fortalecimiento del sector pesquero, la recuperación del consumo privado, la intensidad del fenómeno del niño costero y la niña, el elemento vital, ¿no? Este es un caso de análisis, por eso lo coloco como rojo, pero el elemento político, ¿no? Esta inestabilidad política y social que tenemos hoy en día, ¿no? Y la desaceleración que tiene el sector tan importante, sobre todo a nivel de exportación de productos tradicionales, que sigue siendo el 60% de los envíos, el sector minero. Entonces, esto genera bastante reflexión y a nivel comercial, pues hablamos que hace poco el CIEN de ADEX elaboró una proyección estimada de que este año las exportaciones al 2024 valorizarían los 66 mil millones de dólares, ¿no?
Siempre y cuando en el contexto internacional el PBI mundial creciera 3.1% y el comercio mundial de bienes 2.6%, pues creceríamos en exportación en 3.1%. Interesante ver que seguimos batiendo récords de exportación, ¿no? Imagínense, pasamos de 6 mil millones en el 2000, en el 2010 de 35 mil millones, al 2019, 46 mil millones, ahora 66 mil millones. Post pandemia nos recuperamos de 40 mil a 60 mil millones. Entonces, interesante ver estos crecimientos. Vemos también exponencialmente el crecimiento a nivel de las exportaciones con valor agregado, también denominadas no tradicionales, ¿no? Y ver que la franja a nivel de participación, las exportaciones no tradicionales siguen ganando mayor crecimiento, ¿no? Hablamos de que este año, según ADEX, crecerían a 19 mil millones de dólares, teniendo un crecimiento de 3.6%, ¿no? Y por otro lado, las exportaciones tradicionales, un 2.9%. Pero claro, ¿esto de qué dependerá? ADEX dice, sí, pero existen ciertos factores que podrían estos crecimientos optimistas poder generar a un cambio pesimista, como por ejemplo sería la desaceleración de la economía mundial. Podríamos tener las medidas que en los países crean como restricciones de comercio, ¿no? Los problemas a nivel de las rutas marítimas, las tensiones políticas y sociales, y sobre todo, claro, ¿qué pasará con esto del puerto de Chancay? Que también en la siguiente lámina lo abordaría. Entonces, estos elementos son muy importantes a nivel de comercial. Por lo tanto, los resultados de comercio dependerán de factores externos, ¿no? Como ya lo he mencionado, la ralentización económica mundial, la incertidumbre en las decisiones de política monetaria y sobre todo en los principales socios comerciales que tiene el Perú, las fluctuaciones de los precios internacionales, ¿no? Sobre todo de los commodities como el cobre, el oro, entre otros. Por lo tanto, 2.9% en aumentos de envío tradicionales, valorizando un monto muy significativo, y por otro lado de 3.6% para los envíos no tradicionales, que serían los 19 mil millones y los 47 mil millones de lo que son los tradicionales, ¿no? Ahora bien, los sectores que muestran un panorama variado en el 2024 cerrarían en azul, como por ejemplo, con nuevos récords históricos. La minería, la pesca y acuicultura, la agroindustria, la metalmecánica. Interesante ver que también en líneas generales hablamos de una tendencia hacia una recuperación en las exportaciones peruanas, siempre teniendo como principales desafíos el cambio climático y el fenómeno del Niño, que tiene un impacto en el desempeño, ¿no? De cara a abril se inicia una temporada de pesca de anchoveta que también generaría una importancia significativa en la recuperación económica, ¿no? Ver cómo impulsar el sector textil que sigue estando en caída y ver cómo seguir potenciándolo y diferenciándolo dentro del panorama internacional. Ahora bien, factores que determinan el comportamiento del comercio peruano. Por ejemplo, la desaceleración que tienen las economías asiáticas, la volatilidad que tienen los precios internacionales, las medidas restrictivas que existen en el comercio, los problemas en las rutas marítimas y los retrasos y problemas que existen en el puerto de Chancay, ¿no? Estos son elementos clave que podríamos decir que generaría un impacto directo. Ahora bien, a nivel de estos socios comerciales, pues nuestra política comercial es muy importante. A la fecha, 22 acuerdos comerciales, donde vemos negociaciones muy importantes con el mercado asiático. Hablamos de la profundización del Tratado de Libre Comercio con China, las negociaciones con Hong Kong, con India, con Indonesia, que ya están puestas en marcha. En el marco de la conferencia de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Nuevos acuerdos que salen como Emiratos Árabes, Marruecos. Ahora, el espacio que tenemos tan importante, no como Tratado de Libre Comercio, sino como un espacio regional con el Asia-Pacífico de la APEC, que nos pone nuevamente en vitrina internacional, ¿no? Y acuerdos en vigencia que nos fortalecen con diversos bloques económicos, ¿no? Yo siempre resalto los últimos desde el 2020, que justamente cuando estaba trabajando en PROMPERÚ y MINCETUR, Australia, el CPTPP, la Alianza del Pacífico, el TLC con el Reino Unido frente a la salida de la Unión Europea, en el marco de la Alianza del Pacífico, el Tratado de Libre Comercio con Singapur, que ya está firmado,
que faltaría que entre en vigencia por los otros socios. En el caso del CPTPP con el Reino Unido, ¿no? Nuevas economías que Perú compartiría como Nueva Zelanda, Brunei y Vietnam. Los espacios, sobre todo, de ciertos acuerdos pendientes por negociar y otros, como siempre resalto, ¿no? Que se pueden realizar en el marco, por ejemplo, de la comunidad euroasiática, otros que pueden estar relacionados con estos bloques económicos con países del África, quizás Marruecos sea un inicio para expandir nuestra posibilidad de acuerdos, pero no como el coleccionar, como dice el ministro, no figuritas, sino con un impacto directo en el comercio. Y esto lo vemos directo cuando mencionan la política comercial peruana. ¿Tiene efecto directo? Sí. En el año 2008, los acuerdos comerciales solamente cubrían el 8% de las exportaciones y ahora casi el de los 60 mil millones enviados en el 2023, el 92% está cubierto con acuerdos comerciales, con mercados que representan el 82% del PIB mundial y el 42% de la población mundial. Esas son las respuestas cuando conversamos con ciertas personas que nos mencionen que los acuerdos comerciales abren otro tipo de escenarios. No son positivos y lo vemos reflejado en las cifras de nuestras exportaciones. A nivel de proyección logística, claro, el puerto de Chancay es una oportunidad muy grande porque minimiza costos de transporte y sobre todo tiempos de traslado. Claro, fortalece la competitividad de los productos peruanos, crea una nueva etapa para potenciar las cadenas de valor y la distribución e implementar estrategias de desarrollo territorial. Y claro, nos convierte en un hub portuario logístico donde la carga de otros países pasará por nosotros. Entonces, este es un eje importante, sobre todo en el desarrollo del eje logístico del Callao-Chancay y de la conectividad vial que tendrá el centro del Perú con Chancay, donde hay una inversión importante a nivel de infraestructura y nos compite. Ahora el ministro Xi Jinping confirma su presencia para en el marco de APEC, en estas reuniones que serán en noviembre de presidenciales, pues se verá este importante flujo comercial para poder atraer nuevas inversiones a nuestro país y mayores cargas internacionales. Ahora vayamos a los puntos que nos conciernen, ¿no? Que son las tendencias a nivel global. Evidentemente hay nuevos cambios y conductores que generan diversos cambios generacionales, como por ejemplo un desorden global, ¿no? Que esto tiene una incidencia directa en la economía internacional, sobre todo a nivel de la reapertura histórica que existe en las brechas de ciertos pueblos y que genera conflictos de escenario global y que, claro, yo digo siempre, ¿no? Entre Israel y Palestina ahora se mete Irán y qué pasa si los países que están en contra también ingresan en el caso de los países árabes, ¿no? ¿Cuál es la posición de Turquía? ¿Cuál será la posición de Egipto, ¿no? Frente a estos acuerdos que había firmado Trump de paz con el Medio Oriente. ¿Qué hará Estados Unidos? Tenemos elecciones ahora. Si gana Trump, ¿qué ocurrirá? Con Biden la situación está tensa, ¿no? Rusia y Ucrania, ¿qué pasa con Rusia, ¿no? Que sigue lanzando alertas y por lo tanto hay propaganda encubierta en los medios de comunicación, donde en la última entrevista de Putin se mencionó, ¿no? Si invaden mi país, pues yo lanzaré tengo armamento nuclear y por lo tanto la OTAN, ¿qué hará ahí, ¿no? Por otro lado, vemos precios inasumibles, el alto incremento que tiene el índice de precios del consumidor, ¿no? Sobre todo en Europa lo vemos fundamentalmente, todos los días los precios suben, particularmente en el caso peruano también, cuando uno regresa a su país y dice voy a comprar algo, pues todo ha subido enormemente. Podemos ver importantes variaciones dentro de la canasta familiar frente a los sueldos mínimos que no permiten cubrir justamente las necesidades que se tiene de consumo. Y vivimos en un mundo que no es tan perfecto porque la influencia que tienen ahora los denominados, valga la redundancia, influencers, artistas, tienen un impacto directo en el cambio de la sociedad. Por ejemplo, lo vemos con esto que puede generar de la ruptura de Rosalía con su novio, que lo que pasa con Messi, que hay seguimiento continuo con Cristiano Ronaldo. Entonces, ellos, estos íconos de los influencers que están en los diversos medios digitales, ahora tienen un impacto directo. Si pasó con Coca-Cola, que Cristiano Ronaldo la movió y dijo no, las ventas bajaron ese día en la bolsa de valores, donde hay una paranoia productiva debido a las métricas y las actividades que se ven debido a las nuevas inteligencias artificiales, ¿no? Como el ChatGPT,
donde ahora, ¿qué pasará con los trabajos donde se necesitaban estas ideas creativas y ahora el ChatGPT es un elemento de consulta inmediata? Donde hablamos de una emoción a flor de piel, donde el consumidor cada vez está mucho más interesado en productos que le permitan cuidarse personalmente. No solamente ahora es el entorno fit, sino es una alimentación sana, porque encontramos los preservantes, sobre todo en el mercado europeo y asiático, la lectura de los productos detrás para analizar lo que contienen ya es algo que marca una trascendencia. Fluir con la incertidumbre de lo que está ocurriendo, luchar por los derechos, la constante inestabilidad, los diversos conceptos ideológicos que se dan a nivel internacional generan cambios, ¿no? Y que ahora justamente las empresas buscan una comunicación a gritos de un marketing, ¿no? Que cada vez está siendo mucho más agresivo y generando un ruido excesivo a nivel de las campañas y los formatos que realizan. Entonces, estos conductores de cambio están marcando bastante trascendencia a nivel internacional y a nivel de tendencias de mercado, ¿no? Podemos ver nuevas formas de vivir, sobre todo a nivel de la fe, el Beyond God, el Impact Thrice, para generar cambios en las visitas de interconectividad, sobre todo en el mundo agrícola, la influencia y la importancia que tiene la inteligencia artificial y que está atacando día a día este espacio tecnológico. Hablamos de un viaje a la sostenibilidad donde el consumidor ese día leí un artículo de Mintel que decía que, claro, ahora no se trata de exigirle a las... mucho se decía a los consumidores, que los consumidores buscan, pero ahora los consumidores buscan que las empresas sean sostenibles, porque los cambios que hacen los consumidores a nivel de sostenibilidad, sobre todo de ambiental, de reciclar, son mínimos, no ayudan en nada frente a lo que una empresa, por ejemplo, del sector automotriz o de las fábricas industriales, ellos son los más contaminantes, no el consumidor. Entonces el consumidor dice, me voy a la empresa, ya no tanto soy yo. Yo no es que tenga que comprar los productos sostenibles, tú me los tienes que vender ahora por sí, y al que reclamo es a ti. Hay una disparidad más allá de las categorías, sobre todo a nivel de los productos, ¿no? Les mencionaba estos productos ready to eat, los pagos extra, ¿no? Ahora hablamos de un mercado digital mucho más interconectado. En Europa hablamos del Bizum, en Perú hablamos del Yape, hablamos de los préstamos y las bancas digitales, el mundo de las criptomonedas, el mundo de la banca digital, banca interconectada, banca donde hay una tarjeta electrónica, donde ahora mediante un QR se puede pagar. Entonces, toda esta transformación que existe y a nivel de un sector muy interesante que cada vez está impulsando ciertos sectores económicos como los alimentos que provocan, que se pueden ver dinamizados por nuevas culturas, por nuevos formatos, sobre todo a la internacionalización, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, en Perú una serie de formatos donde ha iniciado justamente esta cultura a nivel de internacional, ¿no? Vemos restaurantes pakistaníes, árabes, de Israel, en Perú, ¿no? La influencia que tiene esta interconectividad y un consumidor que cada vez quiere más tranquilidad, ¿no? Donde, por ejemplo, vemos este secreto del turismo para generar estas sinergias. Pero lo interesante es ver otras tendencias que yo les vengo a hablar. Por ejemplo, en el sector textil, hablamos de la sostenibilidad como eje fundamental de una moda circular. Auges de prácticas sostenibles en los materiales reciclados, la moda de producción circular, desarrollos de nuevos tejidos de materiales reciclados como plásticos, textiles desechables, la tecnología wearable, ¿no? La integración de tecnologías de las prendas de vestir para monitorear la salud, la mejora de la experiencia del usuario. Por eso se desarrollan algunas marcas estos denominados textiles inteligentes con sensores integrados para medir la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal. Otras tendencias en el sector textil, la personalización y la moda on demand, ¿no? On demand, la creación de prendas personalizadas según las preferencias de los consumidores. Por ejemplo, algunas marcas implementan tecnologías de fabricación aditiva, como la impresión 3D, para las prendas personalizadas ecoeficientes. La moda inclusiva y la diversidad corporal, ¿no? Por esta discriminación que existe en los cuerpos. Ahora hay celebridad de una diversidad de moda con representación en diversos cuerpos, estilos, donde hay avatares digitales y modelos virtuales para presentar las colecciones de moda corporal. Las tendencias de moda de conciencia y ética, ¿no? Mayor demanda de justamente estas prendas producidas de manera
transparente, ética, con cuidado ambiental, donde se implementan mejoras con ciertas empresas a través del blockchain para rastrear la cadena de suministro, la digitalización en la moda, el crecimiento del e-commerce en ese sector y sobre todo del fast fashion, la compra a través de ciertos aplicativos, lo mencioné en Europa, esto de Wallapop, ¿no? De comprar productos usados de ciertas tiendas que venden los productos donde tú puedes dejar tu prenda de vestir y la pueden revender, ¿no? La moda sin género, eliminación de estas barreras de género de moda en la creación de prendas unisex, colecciones inclusivas, prendas versátiles, donde ya no hablamos que puede ser usada para cualquier género. Las tecnologías de tejidos avanzados, ¿no? Por ejemplo, hablo de resistentes al agua, de protección a la UV, la capacidad de autorreparación, el uso de nanotecnologías para crear estos tejidos que tengan propiedades antibacterianas o autolimpiantes, la segunda mano o el upcycling, ya les mencionaba, las colecciones textiles para reducir el desperdicio textil, los códigos QR, las etiquetas NFSC para promocionar detalles del origen, la fabricación, entre otras. Esto es un mundo, el sector textil. En el agro, evidentemente la sostenibilidad y la agricultura regenerativa, los enfoques agrícolas, por ejemplo, la reducción de recursos naturales para maximizar el uso de los espacios, los alimentos orgánicos, interesante ver el consumo orgánico de los productos, ¿no? Y las certificaciones, ya les decía, el Global Gap, el EU de la Unión Europea para productos orgánicos, las certificaciones para los empaques sostenibles, el Fair Trade, el Eco Organic, entre otros, ¿no? La conservación de los productos alimenticios para que mantengan justamente la frescura y la calidad con tiempo mucho más largos, por ejemplo, las técnicas de ultracongelación, los productos procesados y menos aditivos, con más productos de ingredientes naturales, productos ready to eat, snacks saludables para la alimentación, tendencias a la alimentación alternativa, por ejemplo, las plantas, los alternativos a carnes. Por ejemplo, hay marcas que están desarrollando investigación en tecnologías de producción, por ejemplo, para carne cultivada en laboratorios. La transparencia de la cadena de suministro con el blockchain. Los snacks saludables, ¿no? Por ejemplo, los superalimentos, un incremento en la producción internacional, perdón, en la demanda internacional de los denominados superfruits, productos que contribuyen, ¿no? al cuidado de la persona, y otras industrias que pueden generar, mantener justamente el crecimiento de la agricultura indoor, por ejemplo, la iluminación LED entre aspectos completos, la aeroponía para el cultivo de frutas y hortalizas, entre otros. Entonces, interesante ver estos puntos. En el caso de la pesca, ya les mencionaba, ¿no? Una mayor atención por una pesca sostenible con productos mucho más certificados, una acuicultura mucho más responsable, sobre todo a nivel del consumo, ¿no? De los productos. Esto es también muy, muy interesante verlo, toda esta pesca sostenible. Entonces, por ejemplo, hablo de certificaciones pesqueras como, por ejemplo, el de pesca sostenible certificada, el SAFE, el Friend of the Sea, el Tuna from Responsible Fishing, el Seafood Sourcing del FEIP, el ASTI del Member Basket Research and Technology Alliance, o sea, hay varias certificaciones, la ISO, la BAC, la BASC para todos los procesos, ¿no? de calidad, la HACCP. Interesante ver un poco las certificaciones, por ejemplo, la OSHA 19.011 para el clúster de atún, la ISO 22.000, o sea, hablamos de un sinfín, un mundo muy interesante a nivel de las certificaciones. Los productos de mar saludables funcionales, ricos en ácidos grasos y omegas, por ejemplo, hay marcas que están desarrollando productos de mar enriquecidos con nutrientes adicionales como vitaminas. Hablamos de un mercado pesquero mucho más premium. Por ejemplo, las técnicas de crianza y procesamientos para mejorar justamente la calidad de los productos pesqueros. Ready to eat de mar, lo que les mencioné, ¿no? En el caso asiático, los envases sostenibles, la promoción de una pesca. Esto me parece interesante, ¿no? Los productos de mar étnicos y gourmet. Por ejemplo, hablamos de una popularidad creciente de los productos de mar
como los mariscos japoneses y las conservas de altas gamas, la introducción de nuevas técnicas de ahumado y marinado para los productos pesqueros a nivel de sabor y sofisticación, el desarrollo de especies subutilizadas, ¿no? Un mayor interés en la pesca de especies para intensificar la presión de especies que están sobreexplotadas, y justamente hay empresas que están trabajando técnicas de procesamiento o marketing para promover justamente este consumo de especies subutilizadas y menos cocidas, destacando sus beneficios y su arte culinaria, ¿no? En el caso de las manufacturas diversas, la automatización, la robótica, la sostenibilidad en la fabricación, la innovación de materiales, por ejemplo, la utilización de materiales compuestos y nanomateriales en la fabricación de autopartes, de componentes metalmecánicos para mejorar la resistencia y la durabilidad de los productos, las tecnologías 3D para las fabricaciones aditivas, la cosmética natural a través de ingredientes naturales, botánicos y aceites esenciales para preservar el medio ambiente, la tecnología verde en la industria de los envases y embalajes, por ejemplo, han desarrollado empaques compostables y bioplásticos derivados de energías de fuentes renovables, la personalización y la fabricación de la baja demanda a través de la industria, por ejemplo, de las autopartes, sistemas de fabricación flexibles, ágiles, eficiencia energética, integración de cadenas de suministro, el Internet de las cosas para mejorar la fabricación de una fabricación mucho más inteligente y conectada, ¿no? Entonces, interesante ver todos estos puntos a nivel tecnológico, ¿no? Euromonitor tiene diversas, que claro, aquí seré un ping-pong, porque ya les he comentado a nivel general, pero mencionaba ciertas tendencias que me gustaría compartirlas con ustedes, ¿no? Por ejemplo, ellos hablan de, pregúntale a la inteligencia artificial, o sea, hoy en día la inteligencia está generando reiniciando el ecosistema como tal. Estas nuevas herramientas se convierten en co-creaciones para los consumidores que les permite tener ciertas decisiones e impacto también con las marcas, ¿no? Las tendencias estas de pregúntale a la inteligencia artificial a ver cómo podemos experimentar con los cambios de las expectativas de los consumidores sobre las soluciones está teniendo un impacto muy interesante, ¿no? Por ejemplo, más del 40% de los consumidores se sienten cómodos con estas asistencias de voz que ofrecen justamente recomendaciones personalizadas, ¿no? La inteligencia artificial generativa puede perfeccionar estas funcionalidades que generan un mayor resultado de experiencias con los usuarios. Entonces, casi 17% de los consumidores se sienten cómodos usando un bot que les permita resolver preguntas directas. Y un 53% de las empresas pretende invertir la inteligencia artificial. Por ejemplo, les cuento en el supermercado La Sirena de productos pesqueros. Ahora tú con la inteligencia artificial te contesta a través de WhatsApp y tú puedes enviar audio si te contesta. Entonces, interesante ver estos puntos generacionales, ¿no? Casi 55% de los consumidores han dicho que quieren comprar en tiendas que le crean experiencias atractivas y por lo tanto son distracciones que cautivan a los consumidores. Ahora bien, otra tendencia interesante que también menciona Euromonitor está relacionado a distracciones encantadoras. Interesante ver este punto de las distracciones, porque analiza un poco el ver que los consumidores quieren dejar de pensar en lo que es el estrés diario. O sea, necesitan un poco aliviarse de las ansiedades, del mundo a nivel general, y por lo tanto 55% buscan comprar en tiendas que les crean experiencias. ¿Para qué? A través de ciertas pequeñas sorpresas inesperadas, piensan generarle una interconectividad a través de estos procesos de emociones gratificantes. Por ejemplo, la encuesta dice que 29% de los consumidores se sienten cómodos si las marcas rastrean sus emociones y personalizan a través del e-commerce sus experiencias con sus estados emocionales. Entonces, las marcas encuentran oportunidades para disfrutar la felicidad con los clientes y construir conexiones mucho más sólidas. Dato clave, tendencias o comportamientos de consumo. ¿Cómo se comporta estos datos que uno rellena en las encuestas? Ahora bien, otra tendencia que menciona Euromonitor, el lavado verde.
¿Qué quiere decir el lavado verde? Pues fundamentalmente, Euromonitor dice, los consumidores no pueden afrontar la crisis climática solo. Han estado tomando medidas para prevenir de manera sostenible, pero ahora, oye, el impacto es de las grandes empresas. 64% de los consumidores intentó tener un impacto positivo, pero claro, necesita que este 45% de empresas tenga cambios directos a través de justamente darle nuevas posibilidades a que las empresas, los gobiernos, intensifiquen medidas para que estas decisiones puedan tener un impacto con el planeta. Algunos consumidores, por ejemplo, siguen tomando decisiones sostenibles dentro de lo que genera sus esfuerzos, pero le dicen al gobierno, óyeme, le dicen a la empresa, óyeme, ya tú no me tienes que estar diciendo que tus productos son sostenibles, véndemelos porque es parte de la tendencia. Yo quiero contribuir, pero tú también contribuye. Entonces, esto es lo que genera este pensamiento de un entorno mucho más de lavado verde. Ahora bien, por lo tanto, también se habla de otra tendencia muy interesante, progresivamente polarizado. ¿Qué quiere decir esto? Las cuestiones sociales y políticas siguen desencadenando debates en todo el mundo. De hecho, por ejemplo, un tercio de los consumidores esperan más disturbios políticos en sus países en los próximos años y se espera que la mayoría de las elecciones en el 2024 aumente tensiones. Por lo tanto, 37% de los consumidores cree que habrá más disturbios políticos en los países, lo cual genera mayor inflación, mayor tensión, productos mucho más caros y por lo tanto, ¿no? De todos modos, las personas son mucho más rápidas en denunciar y evitar que las empresas pues impulsen campañas de marketing relacionados o escondidos con temas controvertidos que puedan generar nuevos cambios en los patrones de consumo. Por ejemplo, 32% de los consumidores participó activamente en cuestiones políticas. Y lo vemos esto, o sea, que ahora en las tendencias de consumo te hablen de política es porque algo anda mal, ¿no? Evidentemente. Y para finalizar estas tendencias de Euromonitor, pues hablamos de dos tendencias. Hackers de valor, donde lo que les decía, 74% de los consumidores están preocupados por el aumento de los costos de los productos, ¿no? Por lo tanto, se crean nuevas opciones de un consumidor mucho más presupuestario y un consumidor mucho más atractivo a las imitaciones, o sea, productos alternativos. Justamente dado que, por ejemplo, de acuerdo a cifras, el 44% de los consumidores planeaba ahorrar dinero en el 2023, ¿no? Entonces, las empresas deben aumentar los incentivos para innovar en torno a la asequibilidad y atender a las necesidades conscientes de costos. No es posible que las empresas sigan lucrando con la alimentación, con el dinero, ¿no? Sobre todo viendo que, por otro lado, eso sí, hay que admitirlo, tenemos un entorno que busca productos premium. Así como vemos los hackers de valor presupuestarios y de imitación, por otro lado, tenemos los premium, que buscan productos que les den estos estilos de vida que ellos están buscando. Finalmente, pragmáticos del bienestar es otra tendencia que también marca bastante vanguardia de lo que ocurre y esto fundamentalmente quiere decir que los consumidores están adoptando un enfoque más realista en el autocuidado. Estas percepciones justamente de cuidar la piel, de mantener optimizar los cuerpos y las mentes sanas, la precisión para poder estar bien con uno mismo, ha hecho que el 85% de los consumidores estaría dispuesto a pagar más en productos de belleza con eficacia y beneficios comprobados. Es lo que les hablaba con los ingredientes naturales de la industria cosmética, ¿no? Oye, pruébame que el producto, a mí no me interesa que tú me digas ahí que contribuye, pruébamelo con un certificado, con un documento, con algo que me diga que el aceite de coco, el aceite de palma, los aceites esenciales de maracuyá, de limón, tienen un impacto con mi bienestar, ¿no? Los pragmáticos del bienestar quieren obtener beneficios instantáneos sin asumir grandes compromisos. Estos consumidores están estableciendo objetivos de bienestar más alcanzables, ¿no? No esperan cambios radicales de la noche a la mañana, pero esperan mejoras visibles. O sea, te compro los productos siempre y cuando esto sea tácito.
esto sea inmediato. Y claro, hay consumidores que están enfocados justamente en estos efectos que tienen el shock de lo futuro, que qué es lo que ocurrirá, la sobreestimulación, sobre todo con el mundo mucho más emocional, un consumidor que busca sentirse, lo vimos con el tema de la alpaca, por ejemplo, pasa algo con la alpaca, maltrato, salen las noticias, salen las ONG, esto sentimentalmente y mi estimulación no me permite comprar este tipo de productos. Un optimismo trágico, ¿no? Donde me impulsa a ver estas nuevas tendencias, pero ligadas al entorno tecnológico y la fascinación impulsada por la industria de los influencers. Controladores que quieren tener todo presupuestado frente a la incertidumbre que existe en un entorno donde me han escuchado. Las nuevas tendencias de Euromonitor, Mintel, WGCN, mundo político, social, cambio generacional, esto es lo que está marcando tendencia. Los creadores de recuerdo, aquellas marcas que te crean un estado, que trabajan la personalización, la automatización, toda la cadena de valor para poder darle seguimiento continuo al cómo es mi consumidor, en un entorno de optimismo tecnológico. Ahora bien, otro punto importante es, y que lo menciono aquí, es un informe de Mintel donde también aborda otras tendencias de mercado, ¿no? Por ejemplo, ser humano, en un mundo que cada vez es más dominado por los algoritmos, se necesitarán habilidades humanas y emociones para sacar adelante el provecho de la revolución tecnológica. Claro, y esto lo vemos cómo las marcas están innovando. Por ejemplo, la empresa una empresa de biotecnología estadounidense, NITS, lanzó un biosensor para la hidratación visible que calcula la pérdida de fluidos, electrolitos e informa al usuario sobre sus niveles de hidratación. Interesante ver esto, ¿no? Otro ejemplo, a nivel de servicios, el banco digital Brubank de Argentina invitó a los emprendedores a usar la inteligencia artificial y la app Mi Negocio para someter visualizaciones de la tienda, de sus sueños, y el banco pues produjo los diseños digitales sin costo. Otro ejemplo, jóvenes solteros en China están encontrando consuelo y compañía con los chatbots inteligentes para documentarlos a través de romances en las redes sociales, describiendo sus interacciones con seres humanos de ChatGPT. Luego, por ejemplo, otro ejemplo, artistas ilustradores de Estados Unidos están utilizando el hashtag #ArbitHuman como una forma de protesta silenciosa, un llamado de la acción en contra de la abundancia de las imágenes de arte creados por la inteligencia artificial. Entonces, estos puntos ahora son una tendencia muy, 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 muy vital, ¿no? Más que dinero, los consumidores, esta es otra tendencia, los consumidores redefinirán lo que más les importa, afectando no solo lo que quieren y necesitan, sino que también su percepción sobre qué es lo que constituye valor. Esto lo vemos, por ejemplo, en ciertas marcas. Por ejemplo, la cooperativa, no sé si conocen, francesa Etiquis, ha desarrollado una etiqueta long time, o sea, una etiqueta de calidad diseñada para ayudar a los consumidores a identificar sus productos duraderos. Otro ejemplo, la marca de fragancias de lujo brasilera Felisa está comprometida con la sostenibilidad, desarrollando productos veganos, libres de crueldad, formado con ingredientes naturales. En Tailandia han cambiado su industria de turismo, por ejemplo, y están enfocando el número de turistas que ahora se basa más en la calidad, en la sostenibilidad, en la responsabilidad social. Seguido a ello, encontramos otra tendencia interesante denominada, que claro, Mintel la denomina como las relaciones, el renacimiento de las relaciones, o sea, los consumidores que encuentran el confort a través de las pantallas, sacrificando relaciones significativas en un entorno de la vida real, buscando nuevas formas de intimidad y de bienestar físico y mental. Ejemplo de esto, por ejemplo, las marcas de fragancia china Documents ha abierto una tienda basada en la comunidad en Shanghái, Yuyang Book Space, en donde los consumidores pueden leer libros temáticos, por ejemplo, de árboles, gratis mientras se experimentan las fragancias de los productos Documents. Otro ejemplo, utilizando hay el personal de las cafeterías Tomodachi Ga, Yauter Café, café dirigido por amigos, en Tokio, están desarrollando que cada cliente se sienta feliz a través de personalizarles
los empaques y los productos que vayan a consumir en café, pero que tengan los nombres ya no como Starbucks que te escriban, sino que vengan grabados, ¿no? Entre otros. Por otro lado, el mundo de lo verde, ¿no? Nueva y verde realidad. La sostenibilidad al día a día no es suficiente. Los consumidores y las marcas se enfrentan a una realidad de supervivencia en un contexto climático que está marcando trascendencia. Por ejemplo, la industria Lidl, ¿no? El supermercado del Reino Unido ha desarrollado botellas de agua que son Prevent Ocean Plastic, o sea, plástico reciclado certificado con botellas de agua descartadas encontradas en el sudeste asiático. La startup australiana Immersion Group cosecha y provee algas rojas, las cuales producen un compuesto llamado bronoformo, que cuando se alimenta al ganado y a las ovejas en ellas, el bronoformo bloquea las enzimas del intestino que produce el metano y de esa manera se reducen los niveles de metano, ¿no?, en el ganado. Entonces, interesante ver esta otra tendencia de perspectivas positivas, donde vemos, por ejemplo, otras marcas, por ejemplo, los templos budistas en China están lanzando nuevas ofertas de objetos bendecidos en bebidas, en café, donde los jóvenes están marcando trascendencia en la generación, sobre todo la generación Z, para publicarlos en las redes sociales, para vender cultura, para darle este elemento de transformación y de trazabilidad, ¿no?, en un entorno cada vez mucho más digital. Ahora bien, finalizo con puntos muy concretos de innovaciones. Yo he tenido la oportunidad de asistir a diversos eventos aquí en Europa y quería hablarles, por ejemplo, de tendencias a nivel de lanzamientos en la industria alimentaria. Por ejemplo, en este evento de la alimentaria vi ciertos productos que me llamaron la atención. Por ejemplo, una chuleta enriquecida con tecnología 3D. Una cerveza que en vez de embriagarme me permite recuperarme tras esfuerzo físico. Un aliño de ensaladas que viene con vitaminas. Una proteínas que vienen en diversos distintivos y formatos ready to eat. Un producto que es la leche de huevo. El ketchup que está endulzado con dátiles. Los nuevos aperitivos saludables. Los cocidos y las fabadas y pucheros que son totalmente veganos. Los nuevos formatos y tendencias que tienen en el bubble tea, la ginebra hecha con aceitunas, el caviar de frutas, el caldo para preparar el ramen en casa, ¿no? Entonces, esto nos genera un cambio muy interesante, ¿no? Porque hablamos de que se habla mucho más de la salud. Es importante señalarles que las tendencias apuntan que en el 2040 la industria de la longevidad será una de las más influyentes. Por lo tanto, las propuestas de un consumo de alimentos funcionales, saludables y sostenibles están marcando tendencias relacionadas al healthy age, las tecnologías plant-based, donde hablamos justamente de productos de consumo tradicional que me contribuyen a minimizar mi estado físico también. Entonces, interesante ver estos puntos. Y a nivel de lanzamientos, aquí en Barcelona, por ejemplo, hubo el World Mobile Congress, el evento mundial de tecnología. Y me pareció interesante ver, por ejemplo, el primer humanoide inteligente, que es el Ameca, que aquí lo van a ver en las fotos que les estoy mostrando. Estos son las salsas que se lanzan, por ejemplo, antes de ir al lado tecnológico para terminar con la industria alimentaria, ¿no? Albóndigas veganas en salsa de tomate, quinoa de verduras de manzana y curry. Estos son los snacks que les había mencionado a nivel de proteicos. Por ejemplo, los batidos, las frutas que ahora vienen en esferas. O sea, yo puedo tener las frutas en estos untables. Antes que usaban los bebés, ¿se acuerdan los Gerber? Pero ya puedo tener la pulpa de las frutas ahí. Y a nivel tecnológico les hablaba de este humanoide que ha lanzado Ameca. En los Galaxy Ring de Samsung, los smartphones pegables que tiene Motorola, Huawei y su nueva industria 5G. Este nuevo lanzamiento que pueden ver aquí, este señor que tiene un wireless para poder señalizar justamente, o sea, es un aparatito que me coloco aquí que está conectado con mi reloj inteligente y mi celular, donde yo puedo hablarle y decirle qué tiempo es y él me contesta. Hoy día es 17 de abril.
¿Quién es Diego Corton? Es consultor en internacionalización. ¿Qué es PromPerú? PromPerú es la agencia. Entonces, interesante ver cómo la industria tecnológica cada vez está mucho más cambiante, ¿no? Y bueno, nada, espero que estos temas les haya gustado. Creo que me podría explayar, como siempre, hablándole de todos estos cambios tecnológicos en todos los sectores, pero he tratado de darles las pinceladas más interesantes a nivel de la economía, del comercio, de la industria agroalimentaria, de la pesca, las manufacturas y los servicios. Y pues nada, estoy abierto a sus preguntas, reflexiones, críticas. Y nada, muchísimas gracias por su tiempo a todos ustedes. Muchísimas gracias, Diego. Bastante información, las tendencias nos pones al día. Vamos a tomar algunas preguntas del interno y que han publicado algunos usuarios. Bueno, José pregunta, ¿qué está facturando más a nivel mundial, la pota y derivado o la anchoveta y derivado? Sí, justamente lo comenté también en la presentación a José cuando leí su pregunta. A nivel general hay una gran demanda de los productos pesqueros, ¿no? Sobre todo aquellos ecosostenibles, de una pesca mucho más justa, donde un entorno mucho más de certificaciones y este tipo de productos, pues claro, a ver, a nivel específico no podría decirte explícitamente la pota, pero a nivel general, por ejemplo, en el Asia, todo lo que es la pota precocida congelada y la pota cruda congelada, pues está bastante interesante, sobre todo a nivel de los empaques, ¿no? Y la anchoveta, pues tendría que revisar ese dato, pero claro, la idea es darle valor agregado. Mencionaba con estos productos pesqueros ready to eat, por ejemplo, los langostinos, que uno los saca directamente de la bolsa y los consume. Igual vemos de que los pulpos también los venden. Yo le digo, los bracitos de los pulpos también los venden listos para consumir. Entonces, interesante ver convertir esta industria pesquera en snacks. No sé si con eso respondo a José, perfecto, pero bueno. Perfecto. Eduardo Noriega dice, estimado Diego, hoy nuestra propuesta en Amazonía son los materiales basados en la crisis climática. ¿Cómo podemos diferenciarnos en el mercado? Claro, evidentemente aquí hablamos de que lo importante es adoptar. Sabemos de que, les he dicho, las tendencias de mercado ya no es tanto el consumidor el que le tienes que echar la culpa de que tú eres el contaminante. Se ha demostrado de que son las grandes empresas las que generan ello. Lo interesante es colocar, siempre tener dentro de las empresas un área, ¿no? Entiendo que las grandes son las que invierten en investigación y desarrollo, pero tratar de aprovechar estas tendencias y estas nuevas opciones y formatos ecoamigables para que de esta manera contribuyamos justamente a dejar de depredar la Amazonía. Por eso les hablaba de las certificaciones FSC y PEF para lo que es la madera y el cartón, sobre todo. Y por otro lado, pues, oye, talas, plantas, que creo que esto también tiene que ser algo mucho más regulado a nivel de gobierno. Por otro lado, yo creo que también frente a la crisis climática lo importante es ser conscientes de que nosotros también como consumidores le podemos decir un alto a la empresa aprovechando y comprando productos que realmente contribuyan con el medio ambiente. Y esta cultura reciclable inicia desde casa, ¿no? Por ejemplo, les mencionaba siempre de que aquí en Europa los containers están para vidrios, para plásticos, para madera, para productos que pueden ser de doble uso para las prendas. Entonces, hay que comenzar y fomentar esta cultura no solamente en San Isidro, en Miraflores, sino a nivel descentralizado en todas las partes de nuestro país. Perfecto. Karina pregunta, ¿en cuanto a los ajíes puede ser tendencia para exportar como productos envasados, no congelados, sino como salsas? Sí, exactamente, lo mencioné y lo muestro aquí, ¿no? Mira, por ejemplo, Karina, aquí podemos ver las salsas, diversas tipos de salsas, por ejemplo, que se crean a través de las frutas, salsas a través de los productos peruanos, por ejemplo, se me ocurren los ají amarillos, estas salsas que vienen también ready to eat, ¿no? Easy to use, con empaques compostables,
eso está marcando bastante trascendencia y esto lo vi, por ejemplo, esto tomé foto en el caso de, del, si mal no me equivoco, esto tiene un nombre de la innovación, las 100 innovaciones de Mintel, que tiene un puesto ahí. Entonces, esto me parece muy, 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 muy interesante. Por ejemplo, aparte, en el apartado de congelados y comidas preparadas, vemos que apuestan por ofrecer la misma calidad, textura y sabor de los alimentos frescos y acabados de hacer. Y por el lado del caso de los productos de gran consumo tradicional y gourmet, buscan seguir potenciando el reconocimiento de marca y sorprender con lo que les mencioné, presentaciones y formatos innovadores. Entonces, interesante ver esta propuesta sostenible que tienen algunas marcas ya para poder que... La idea es exportar productos con mucho más valor agregado. Entonces, si el envasado es mucho más, te da mayor durabilidad al producto, es menos aditivos, menos compuestos, mucho más naturales, en empaques fácilmente que llaman la atención, que le agregas un código QR, un etiquetado que tiene un poco la cultura, los colores ancestrales, mezcla todo. Como pueden ver, es que en realidad todas las tendencias tendríamos que mezclarlas y en base a eso hacer nuestro producto de acuerdo a la categoría del sector. Pero esto es un poco de lo que les quería hablar. Por ejemplo, aquí, ¿no? Vemos que la industria de los animales, ¿no? Hay hasta ciertos productos para los animales que los están mezclando con los superfoods y que los venden en las croquetas. Por ejemplo, lo dejo ahí en la mesa. Y bueno, creo perfecto. Que eso sería... una última pregunta. Una última pregunta dice, ¿cómo pueden las tendencias demográficas como el envejecimiento de la población, el aumento de la clase media en ciertas regiones, influir en la internalización de productos? Esta creo que es la pregunta que resume toda la presentación. El envejecimiento, les mencioné, ¿no? Es una tendencia demográfica que está marcando bastante trascendencia. ¿Qué están haciendo las empresas? Desarrollando productos que prevengan el envejecimiento. Lo hablaba con el caso de Mintel, que mencionaba con las cremas, que quieren productos naturales que tengan un impacto directo, ¿no? Que sean rápidas. Por otro lado, productos que desde ahora me prevengan el envejecimiento y que me alimente sano con estas frutas, aprovechar los compostables, estos nutrientes y valores que tienen las frutas y hortalizas, ¿no? Y mezclarlas. Hay bastante tema de batidos, bastantes snacks que tienen certificaciones, que están justamente generando esta nueva transformación hacia la cultura de cuido mi cuerpo, cuido mi mente, ¿no? Entonces, esto sintetiza creo que toda la presentación. Yo creo que la tendencia, y lo ha afirmado la presentación, estará hasta el 2040. La gente quiere verse bien. Tanto los influencers que han mostrado cómo debería de estar la... Por ejemplo, yo ahora en la presentación estoy todo rojo porque me quemé. Me fui a la playa y me quemé. Y claro, evidentemente uno quiere verse bien. Y me encantaría que de una vez esto que uno se pela, pues sea inmediato. Qué bien sería que haya un producto natural que inmediatamente me prevenga esto que uno se pela cuando se está quemando por el sol, ¿no? Entonces, así, esto es lo que marca trascendencia a nivel de estas tendencias de mercado. Bien, a ver, hay una última pregunta, ya con esto cerramos. Dice, ¿cuáles son los riesgos asociados con la internacionalización de productos en un entorno de mercado en constante cambio? ¿Cómo pueden mitigarse esos riesgos de manera efectiva? Pues esto me parece una pregunta muy interesante, sobre todo al momento que les estuve explicando del nivel comercial, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la economía a nivel peruana, incremento de la inversión pública y privada, fortalecimiento del sector pesquero, recuperación del consumo privado, cómo regular y estar preparado frente al niño costero y a la niña, la inestabilidad política y social y la desaceleración del sector minero. Y en el caso de, debemos de estar preparados eso para justamente fomentar una economía mucho más sólida, una economía que esté en crecimiento. En el caso de a nivel comercial, en la internacionalización, pues diferenciarnos justamente y darle mayor competitividad a nuestras agroexportaciones, porque seguimos siendo economías dependientes de los precios internacionales y de los commodities.
nos influye de manera directa lo que pasa en Estados Unidos y en el Asia, ¿no? Hay diversos comportamientos en las economías de los socios comerciales de Perú, por ejemplo, en China, que nos afecta de manera directa. La volatilidad de los precios internacionales, como por ejemplo en el oro, en el cobre, en los productos agrícolas, el aumento de las medidas restrictivas al comercio que generan mayor proteccionismo y cambio, y el cambio climático, sin duda alguna, ¿no? El problema de las rutas marítimas, que con los enfrentamientos y las guerras están causando también bastante aumento de los costos logísticos y crisis en los contenedores. Y problemas que pueden generar y sublevar frente a estos cambios, por ejemplo, que habían ciertos retrasos y los problemas en el puerto de Chancay, ¿no? Sobre todo sabiendo de que el Perú se convertirá en un hub portuario, pero también hay ciertos sectores que nos dicen, ¿será descentralizado o generará que todo va a ir a través de este puerto, ¿no? ¿Qué va a pasar con los empleos? Entonces, todos estos efectos tienen que estar de la mano justamente para que la internacionalización fluya, pero vemos que a nivel de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, seguimos creciendo. Yo siempre vendo el comercio exterior como que seguimos creciendo, pero comencemos a seguir dándole foco a este crecimiento, pero en los productos no tradicionales, ¿no? Sigamos fomentando los acuerdos comerciales, sí, pero beneficiando a las industrias que mayor lo necesitan, apoyando a través de este tipo de espacios como el Miércoles Exportador o todos los programas que tiene PromPerú, MINCETUR, Innovate, ProInnovate, el Ministerio de Agricultura, produce para justamente potenciar la competitividad, la transformación digital, el mejoramiento de la calidad y la adaptabilidad de todas estas tendencias de mercado que, claro, suenan muy bonitas al momento de exponerlas, pero al momento de la práctica requieren inversión, investigación y desarrollo, trabajo de gobierno público y privado, ¿no? Perfecto. ¿Algunas palabras finales, Diego, para ya dar por concluida la presentación del día de hoy? Sí, nada, pues encantado siempre de colaborar con el Miércoles del Exportador. Siempre ahí les dejo mi correo de contacto en caso tengan alguna pregunta muy específica. Y para mí siempre es un placer poder brindarles este tipo de conferencias que un poco se alinea a la vanguardia de lo que ocurre en el mundo internacional. Y claro, la idea aquí de la presentación sintetiza en cómo repensar y adaptar estas tendencias en favor, porque la idea es que justamente ustedes estén preparados a un 2040 que claramente incorporará tendencias digitales, trazabilidad, inmersión hacia la inteligencia artificial. Entonces, hay que comenzar a generarle valor y no quedarnos en esos 60 mil millones, sino seguir creciendo a ritmos interesantes, pero con una sólida cultura exportadora orientada a las nuevas tendencias de mercado. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias, Diego. En cuanto a las encuestas, enviaremos el link de todas maneras vía correo electrónico con las presentaciones para también ver su evaluación. Muy bien, agradecemos la asistencia el día de hoy y los estamos esperando para un próximo Miércoles del Exportador. Hasta luego. Gracias.